La invasión de Skibidi Toilet ha comenzado. El día de hoy te contaré la historia completa y explicada de la serie de videos de Skibidi Toilet, desde el inicio hasta la actualidad de episodio 54. De seguro te habrás topado con alguno de estos videos que parecen random, pero en realidad ocultan un gran lore, el cual te explicaré y contaré en un solo video. Así que si quieres descubrir el origen, creación e historia de los Skibidi Toilet, quédate hasta el final del video. Si quieres que también explique el nuevo episodio de Skibidi Toilet cuando salga, tenemos que llegar a 30.000 likes y todos a suscribirse y activar la campanita. En este video te mostraré todos sus secretos, así que dale like y suscríbete ahora mismo. Yo soy JorgeSection15 y comencemos con el video. Esta historia se basa en un mundo en el que una parte de la humanidad, con el paso de los años, ha evolucionado a tal punto de que tienen cámaras de seguridad en lugar de sus cabezas. Esta especie es conocida como los hombres cámara o cameraman y viven en paz y armonía con los humanos. Los cameraman son como los policías o FBI de este mundo y todo lo que ven queda grabado en sus cabezas, literalmente. Cabe aclarar que todos los videos mostrados en esta historia han sido grabados por hombres cámara. Un día, un hombre cámara se encontraba en su departamento junto a dos amigos y cuando se dirigió al baño a orinar, en el retrete apareció una cabeza perturbadora cantando una canción conocida como Skibidi. Este fue el primer video de un Skibidi Toilet captado en cámara. El cameraman no entendía qué pasaba y de repente la cabeza del inodoro trató de morderlo, pero él logró huir hasta los corredores de afuera de su departamento. Sin embargo, al llegar al ascensor encontró otros tres inodoros con cabeza cantando la misma canción. Desde ese momento se decidió nombrar a estos inodoros con cabeza como Skibidi Toilets. Los humanos y hombres cámara no entendían qué estaba pasando. En el centro de la ciudad apareció un Skibidi Toilet gigante, escoltado por más Skibidi Toilets pequeños. Al avanzar por la calle, el gigante aplastó a un humano por accidente. En ese momento, la humanidad entendió que estos seres son muy peligrosos. Se cree que los primeros Skibidi Toilets son extraterrestres y llegaron a nuestro planeta en son de paz. O eso es lo que nos quieren hacer creer, ya que todo indica que los Skibidi Toilets tienen el poder de manipular ciertos pensamientos del ser humano. De esta forma lograron convencer a la humanidad a no utilizar nunca más sillas o asientos normales, sino mejor reemplazarlos por inodoros que ellos mismos les regalaron. Estaban convencidos de que esto estaba bien, hasta que un día un cameraman en un restaurante presenció cómo los inodoros empezaron a succionar a los humanos sentados en ellos y solo dejaron que sus cabezas salieran, creando así nuevos Skibidi Toilets. Este había sido su plan desde el inicio. Pocos días habían pasado desde que llegaron los primeros Skibidi Toilets a nuestro mundo y ya habían convertido una gran cantidad de humanos en Skibidi Toilets. Algunos de ellos podían volar y otros podían escupir de su boca más Skibidi Toilets, empezando así una invasión masiva. Los militares empezaron a asustarse y movilizaban sus tropas para detener la invasión. Sin embargo, los Skibidi lograban manipular a los humanos para hacerles creer que todo estaba bien y que son pacíficos. Incluso organizaron fiestas en discotecas junto a varios humanos. Y así, los Skibidi Toilets siguieron convirtiendo a más humanos en Skibidis, a tal punto que hasta presidentes de Estados Unidos fueron convertidos en Skibidi Toilets también. Los cameraman no podían permitir que esto siguiera así, por lo cual uno de ellos decidió probar qué pasaba si bajaba la cadena del inodoro de un Skibidi Toilet, y al hacerlo se dio cuenta que esa es la forma de matarlos. Esta es la primera vez que un
Skibbity Toilet había sido eliminado por un cameraman. Sin embargo, varios Skibbity Toilets presenciaron esto y atacaron a ese hombre cámara. Pero antes de morir, logró grabar la llegada del Skibbity Toilet Supremo. Ese incidente provocó que iniciara una guerra entre los hombres cámara y los Skibbity Toilets. Los cameraman solo querían salvar a los humanos y evitar que perdieran el control del mundo. Pero los Skibbity Toilets habían llegado a tal punto de manipulación que hasta tenían un monumento de oro en la ciudad. Ahora los hombres cámara eran considerados como un grupo rebelde y perseguidos por los policías Skibbity Toilets. Cabe recalcar que los hombres cámara, cuando huyen asustados, corren haciendo bailes. Es algo normal en ellos. Los Skibbity Toilets hasta fundaron su propia iglesia, pero los cameraman los atacaban para tratar de recuperar su ciudad. Los hombres cámara se transportan en buses de cámara o en naves voladoras con forma de cámaras antiguas y llegaron hasta el centro de la ciudad para enfrentarse a los Skibbity Toilets, y así la gran guerra ha comenzado. Algunos hombres cámara fueron modificados para crecer de tamaño y combatir contra los Skibbity Toilets gigantes. Sin embargo, el Skibbity Toilet Supremo era mucho más poderoso, ya que lanzaba rayos láser de sus ojos. Los hombres cámara crearon un robot cámara araña, y gracias a las naves, algunos cameraman sorprendían a los Skibbity Toilets voladores, cayéndoles encima y jalando la cadena para matarlos. Pero de repente llegó un Skibbity Toilet tanque que no le importaba arrasar con los suyos con tal de matar a los cameraman. Los hombres cámara empezaban a perder la batalla, así que intentaron matar Skibbity Toilets con coches bomba, pero sus planes se vieron frustrados. Incluso crearon un falso Skibbity Toilet con cabeza de cámara, que en realidad era un dron, para infiltrarse en un laboratorio secreto de los Skibbity Toilets. Un Skibbity científico había creado un Skibbity Toilet araña, que al descubrir al dron lo hizo explotar con un rayo y atacó al hombre cámara que lo controlaba. Algunos hombres cámara usaron un satélite de cámara para disparar un poderoso rayo y acabar con todos los gigantes Skibbity Toilet, que se reunieron en una ciudad, pero no funcionó. Y el Skibbity Supremo acabó con el satélite y con los cameraman. La guerra la estaban perdiendo los hombres cámara, hasta que un día lograron crear a un titán cameraman y venció fácilmente a los Skibbity Toilet araña y militar. Los cameraman normales se empiezan a descansar y a disfrutar del espectáculo de ver cómo el titán cámara acaba con todos los Skibbity Toilets. Pero de repente el Skibbity Supremo aparece y ataca con rayos láser al titán cámara, quien saca un escudo para defenderse. Sin embargo, el Skibbity tanque golpea su escudo y el Skibbity Supremo logra lastimarlo de gravedad. Al titán cámara no le queda otra opción que escapar. Esta historia cada vez se pone más interesante, y si te está gustando, dale like y suscríbete ahora mismo, no lo olvides. Los cameraman secuestraron a un Skibbity Toilet y lo interrogaron para descubrir el paradero del Skibbity Supremo. Pero el Skibbity Toilet hizo un ruido extraño que sirvió para llamar al Skibbity Supremo y acabó con todos los cameraman de allí. Los hombres cámara hicieron un plan para sorprender por la espalda al Skibbity Supremo y bajarle la válvula, pero ni siquiera eso sirvió, ya que el Skibbity Supremo pudo aguantar la bajada de cadena y los mató. En ese momento logramos ver un Skibbity Toilet de 5 cabezas con patas de araña, al que llamaremos el Skibbity Quimera. Mientras tanto, los cameraman en su laboratorio secreto estaban reparando al titán cámara, pero son atacados por los Skibbity Toilets, aunque al ver que el titán estaba allí, trataron de huir, pero fueron asesinados por el titán. Algunos Skibbity Toilets se comen a los cameraman y otros los matan a golpes. Pero hay hombres cámara que son fuertes y pueden vencer a varios Skibbity Toilets. Sin embargo, no son rival para Skibbity Quimera. Y cuando todo parecía perdido, apareció un hombre parlante que
venció al Quimera y ahora los Speakerman se unen a la guerra para ayudar a los Cameraman. Ellos son muy parecidos y hasta bailan igual, solo se diferencian porque tienen un parlante en su cabeza en lugar de una cámara. Los hombres parlante les tienden una trampa a los Skibbery Toilet, por lo cual los cámara y parlantes se tapan los oídos con unos cascos y un parlante araña gigante emite un poderoso sonido que empuja y explota a los Skibbery Toilets. De esta forma empiezan a tomar ventaja en la guerra los hombres parlante y cámara versus los Skibbery Toilets. Pero de repente apareció un Skibbery Toilet enmascarado gigante, pero es vencido por un titán parlante con cañones, y al vencerlo se caga encima del toilet, literalmente. Los Skibbery Toilets ahora están perdiendo la guerra. Los hombres parlante los encuentran hasta en sus escondites. Debido a esto, los hombres parlante y cámara pequeños están festejando porque ya se sienten ganadores. Pero de repente aparece un Skibbery Toilet perturbador que pareciera estar glitcheado o dañado, pero en realidad tiene super velocidad. Como si fuera Flash, les destroza la cabeza a todos los que estaban festejando. Por otro lado, varios cameraman fueron secuestrados y vemos como el Skibbery Toilet científico ha modificado su cuerpo y ahora escupe Skibbery parásitos que logran hackear y tomar el control de un hombre cámara para obligarlo a matar a los suyos. Los cameraman hackeados atacan por sorpresa a los hombres cámara, ya que no se lo esperaban. Y de esta forma, los Skibbery Toilet consiguen recuperar la ventaja en la guerra. Mientras el titán parlante vencía a un Skibbery Toilet militar, por su espalda el científico le llenó de parásitos Skibbery y lograron hackear al titán parlante, quien ahora ataca brutalmente a sus aliados parlantes y cámaras. Desde este instante, el titán parlante emite otra música por sus parlantes, que es la misma que cantan los Skibbery. El Skibbery Supremo destruye las oficinas de YouTube y aparece un híbrido entre Skibbery Toilet y Cameraman creado por el Skibbery científico. Pareciera que todo está perdido. Sin embargo, los Cameraman logran descubrir que si le arrancas el Skibbery parásito a los cámara hackeados, vuelven a ser normales. Sabiendo esto, los Cameraman atrapan a varios cámara hackeados para probar su nueva arma que lanza un rayo que mata a los Skibbery parásitos, pero no afecta a las cámaras, y esto hace que los cámara hackeados vuelvan a ser cameraman normales. Pero de repente son sorprendidos desde el techo por el titán parlante hackeado y el Skibbery Supremo. Los cameraman intentan disparar el nuevo arma contra el titán parlante, pero es muy débil para vencerlo, por lo cual el cameraman que disparó se sacrifica, no sin antes lanzarle el arma a su compañero para que la proteja y puedan seguir con la investigación y crear un arma mejor. F en el chat por ese héroe cameraman. Los cameraman huyeron hasta un callejón con el arma y luego de un tiempo lograron crear más armas de rayos mataparásitos. Con estas lograron volver a la normalidad a varios hombres cámara que estaban acompañando a Skibbery Toilets en la guerra, y al volver a la normalidad les fue más fácil bajar la cadena de ellos. Luego crearon un tanque con un cañón de rayo mataparásitos y así pudieron volver a la normalidad a los cámara gigantes hackeados. Y así esos gigantes vencieron al Skibbery híbrido. Los cameraman prepararon un ataque, lograron encontrar al titán parlante en la cima de un edificio y el tanque cañón disparó el rayo mataparásitos, pero de repente se cruzó en medio el Skibbery Supremo y evitó que el rayo alcanzara al titán parlante. El Skibbery Supremo contraatacó y destruyó el tanque cañón, acabando así con la última esperanza de los cameraman. Los hombres cámara están siendo derrotados por los Skibbery Toilet, pero de repente un hombre televisor apareció y emitió una luz azul potente que hipnotiza y deja quietos a los Skibbery Toilets, con lo cual los cameraman pueden bajar la válvula tranquilamente y derrotarlos. Una nueva esperanza surge para los cameraman. Los hombres televisores
o TV Man les dicen a los cameraman que se hagan a un lado, ya que ellos se encargarán del resto de la batalla. Un gigante TV Man se acerca y les dan a los cameraman un lente protector para que no les afecte el poder del gigante. Este emite una poderosa luz blanca que hace que los Skibbereen se queden quietos y sufran mucho dolor, a lo que los Speakerman aprovechan y jalan las cadenas. Incluso varios Skibbereen Toilets voladores caen y explotan contra el suelo. Y luego de esto, un titán televisor llega a la batalla, el cual emite una luz roja que tortura a los Skibbereen Toilets, provocando que se autoeliminen. Ellos mismos bajan sus válvulas. Ahora sí, vuelven a tomar la ventaja de la guerra los hombres cámara, parlante y televisores contra los Skibbereen Toilets. Los TV Man le muestran a los cameraman que ya no necesitan el arma mataparásitos, ya que con la luz azul de los televisores obligan a los parásitos a salir de los cámara hackeados e incluso manipulan a los parásitos para que se maten entre ellos. Sin embargo, mientras un cameraman veía esto, fue atacado por un nuevo tipo de Skibbereen Toilet sin boca, que tiene tentáculos robóticos. Por otro lado, los cameraman ahora descansan y observan cómo los TV Man se encargan de todo. Pero lo que ellos no esperaban es que los Skibbereen Toilets se han colocado gafas para evitar que les afecte la luz de los televisores. Al ver esto, los TV Man usaron su poder de teletransportación, que consiste en lanzar humo negro y desaparecer del lugar. Y así abandonaron a los cameraman. A pesar de esto, el titán televisor seguía combatiendo y le llegó un Skibbereen Toilet robótico con gafas. El titán televisor de un solo golpe le reventó las gafas y activó su luz roja, haciéndolo explotar. Pero de repente llegaron más Skibbereen Toilets gigantes, todos con gafas. Parecía que el titán estaba acorralado, pero fue en ese momento en que llegaron parlantes helicópteros y se fusionaron con él para así convertirse en el titán televisor parlante. Lanzó su máximo poder y el altísimo volumen de los parlantes hacía que las gafas de los Skibbereen se destruyeran, mientras la luz del televisor los hacía explotar. Era la combinación perfecta y ahora los Skibbereen no le salvarán ni las gafas. Pero lo que el titán televisor no esperaba es que detrás de él había llegado el titán parlante hackeado. Una gran batalla entre titanes está por comenzar. El titán televisor parlante es muy superior al titán parlante hackeado, por lo cual a este no le queda otra opción que escapar. Pero el titán televisor parlante usa su teletransportación para perseguirlo. Llegó hasta una zona rural en las afueras de la ciudad, pero el titán parlante hackeado se le escapó. Y fue en ese momento en que apareció un nuevo Skibbereen modificado que absorbía a los hombres cámara como si fuera aspiradora. Sus ojos y oídos habían sido perforados con pedazos de metal que el Skibbereen científico le colocó para que no pueda ver ni oír y así no le afecten los poderes de los hombres televisores y parlantes. Este Skibbereen Toilet aspiradora trató de atacar al titán televisor parlante, pero este se defendió y le atravesó la cabeza con las garras de su espalda, matándolo al instante y salvando a los hombres cámara que había absorbido. El titán televisor parlante volvió a teletransportarse, siguiendo al otro titán hasta que llegó a una zona destruida de la ciudad y se dio cuenta que se trataba de una trampa. El titán parlante hackeado lo había traído hasta aquí para que el Skibbereen Toilet Supremo lo atacara de sorpresa. El Skibbereen Supremo tenía mejoras robóticas en su cuerpo que le permitían disparar 4 rayos lásers, pero ni siquiera eso fue suficiente para vencer al titán televisor parlante, quien rápidamente contraatacó utilizando su máximo poder de luz roja e intenso sonido. El Skibbereen Supremo estaba a punto de ser derrotado y de repente un Skibbereen con sierras atacó por la espalda al titán. Logró cortarle piezas de parlantes y una garra de su cuerpo antes de ser asesinado por el titán con la garra restante. Pero en ese momento el Skibbereen Supremo aprovechó para destruirle lo poco de armadura que le quedaba. El titán televisor agarró
agarró al Skibri Supremo y utilizó el único poder que le quedaba, que era emitir luz roja por su pantalla. Pero lo que él no esperaba es que el titán parlante hackeado atacaría por la espalda de sorpresa y le rompería su televisor con un cuchillo. El titán televisor ha quedado totalmente indefenso y el Skibri Supremo y titán parlante aprovechan para atacar con todo su poder. Incluso un Skibri parásito venía volando para tratar de hackear al titán televisor, pero este logró escapar justo a tiempo. Se teletransportó a algún lugar desconocido. Todo esto fue grabado por un hombre cámara que observó la batalla, pero lastimosamente el Skibri Supremo lo vio y lo mató de un disparo. De repente, un sujeto misterioso se acercó al cadáver del hombre cámara y recuperó el video que había grabado antes de morir. Este sujeto ha estado todo este tiempo observando desde las sombras la guerra de los Skibri Toilets y ha ido recuperando videos de los hombres cámaras caídos y los ha subido a su canal de YouTube para documentar todo lo que está ocurriendo en su ciudad. Su nombre es nada más y nada menos que Da Fug Boom, el mismo canal que publica todos los episodios de Skibri Toilet en la vida real. Por otro lado, la guerra continuaba en la ciudad y debido a que el titán televisor fue derrotado, ahora los Skibris vuelven a controlar la situación. A pesar de esto, hay un hombre cámara muy valiente, capaz de derrotar él solo a 5 Skibri Toilet sin problema, utilizando 2 desatascadores como armas. Y todo esto seguía siendo observado por Da Fug Boom en las sombras. De repente, un Skibri Toilet de Sierra Circular atacó a los hombres cámara. Y mientras esto ocurría, el Skibri Supremo seguía buscando al titán televisor que se le escapó. E incluso ahora se puso gafas para estar prevenido por si lo encuentra. Lamentablemente, hay muchos speaker y cameraman que han caído en combate o han sido heridos de gravedad, ya que han aparecido nuevos Skibri Toilets modificados por el Skibri científico, como por ejemplo este Skibri que tiene incluso una cámara y parlante añadidos a su cuerpo, que de seguro son partes de cuerpos de soldados caídos. Este Skibri atacó a un cameraman sobreviviente y cuando estuvo a punto de matarlo fue interrumpido por una mujer televisor que se unió a la batalla. Esta TV Woman usó un poder nunca antes visto, que era emitir luz naranja por su pantalla, lo que provocó que ese Skibri se prendiera en fuego y muriera quemado. Luego de esto, el Skibri de Sierra Circular quiso vengar a su compañero e iba a atacar a la mujer televisor, pero ella usó otra habilidad que consistía en separar su cabeza de televisor de su cuerpo. Prácticamente su televisor ahora es un parásito que le sirvió para controlar la mente de ese Skibri y lo hizo estrellarse contra un Skibri ladrón gigante, no sin antes despegarse de él y regresar a conectarse con el cuerpo de la mujer. Habían más Skibri Toilets que se acercaban por detrás, por lo cual no les quedó otra opción que agarrar a los cameraman sobrevivientes y teletransportarlos de regreso a su base secreta, la misma en donde habían estado reparando al titán cámara todo este tiempo. Sin embargo, lo que los cameraman no esperaban es que los Skibri Toilets encontraran su base y empezaran a atacarlos de sorpresa. Muchos Skibri Toilets gigantes modificados han rusheado la base y están acabando con todos. Los speaker y cameraman están huyendo de ellos tratando de regresar a la base, pero son brutalmente asesinados por los Skibris, incluso llegando a quemarlos. A pesar de todo este horror, hay un hombre cámara que no le tiene miedo a la muerte, y es el mismo valiente cameraman que derrotó a muchos Skibris con sus ventosas y que sobrevivió al ataque del Skibri de Sierra Circular. Ahora está decidido a enfrentarse él solo a todos esos Skibris gigantes, usando únicamente sus 2 desatascadores. El valiente cameraman está dispuesto a dar su vida por salvar a sus hermanos.
Pero de repente el titán cámara llegó desde el cielo y aplastó a varios Skibidi Toilets. Todo este tiempo el titán estuvo siendo reparado y mejorado en estos laboratorios. Y llegó el gran día de su regreso. Acabó con los Skibidi arañas utilizando su nuevo cañón del brazo y aplastó a un Skibidi gigante con su nuevo martillo. Este titán cámara 2.0 es mucho más fuerte que antes. E incluso no sufrió daño cuando un Skibidi Toilet le escupió fuego. Es más, el reactor de su pecho ahora puede lanzar fuego azul, con lo cual logró quemar a este Skibidi Toilet. Y con su otro brazo pudo atraer a un Skibidi robótico como si fuera un imán e impactarlo contra el suelo. Y es así como el titán cámara destruyó a todos los Skibidi Toilets que habían rusheado su base. Los cámara y Speakerman se han salvado y el titán se fue en busca de más Skibidi Toilets. Acabó con los más poderosos de la ciudad e incluso calcinó a uno hasta que se le vio la calavera. El titán trajo consigo al valiente cameraman para que le ayude en la batalla y él venció fácilmente a varios Skibidis con sus destapacaños. Incluso se unió a la batalla una cámara woman muy poderosa que podía disparar arpones a varios Skibidis a la vez. El ejército de los cameraman recuperó la ventaja de la guerra y el titán fácilmente acababa con todos. Pero lo que él no esperaba es que apareciera un Skibidi Toilet de velocidad supersónica. Apareció de la nada y destruyó a un gigante Speakerman. Al ver esto, el valiente cameraman no se lo pensó dos veces y voló con su jetpack listo para luchar contra ese Skibidi Toilet que parecía un ovni. Pero el titán los interrumpió y trató de golpearlo con su martillo. Sin embargo, el Skibidi ovni era tan rápido que esquivó sus ataques, pero sí sufrió daño con los disparos del cañón de pulsos del titán, por lo cual el Skibidi ovni tuvo que escapar volando mientras botaba fuego. El ejército de los cameraman ahora tenían armas más poderosas, fusiles de rayos lásers y un tanque con cañón mataparásitos muy mejorado. Los cameraman disparan los nuevos fusiles a los Skibidi Toilets, provocando que se queden paralizados y así vencerlos fácilmente. Incluso tienen unos garrotes eléctricos que también paraliza a los Skibidis. Pero de repente el Skibidi glitchado volvió a aparecer y empezó a decapitar a varios cameraman hasta que llegó la TV Woman al rescate. El Skibidi glitchado también la decapitó, pero ella no es derrotada con ese ataque, ya que por sí misma puede desprender su cabeza de televisor de su cuerpo. Aprovechó el momento y dio vueltas emitiendo su luz violeta en todas las direcciones hasta que logró darle al Skibidi glitchado, paralizándolo por completo. A este Skibidi le dispararon también una inyección para dormirlo y posiblemente usarlo en experimentos. Quien le disparó fue el cameraman científico que en un pasado fue cortado por la mitad por el Skibidi de Sierra Circular y ahora tiene un exoesqueleto robótico que le permite caminar y seguir en la batalla. Por otro lado, el cameraman que antes había sido salvado por la TV Woman y que lo abrazó para teletransportarlo a la base, ahora está perdidamente enamorado de ella. E incluso tiene una foto de ella que guarda en su saco. Definitivamente tremendo sim. Y ya que la TV Woman lo volvió a salvar por segunda vez, él quiso agradecerle dándole un abrazo, pero ella lo rechazó y escapó de allí teletransportándose. Y fin el chat por este soldado caído. No sabemos lo que sucederá a continuación, pero lo que sí sabemos es que los cameraman no se darán por vencidos. Ahora tienen de su lado al titán cámara 2.0, que de seguro tratará de vencer al titán parlante hackeado y volverlo a la normalidad. Y es probable que se junten con el titán televisor, quien luego de ser reparado por los daños que sufrió en la última batalla, esté listo para vengarse. Si eso llegara a ocurrir, tendríamos a tres titanes que unirán sus fuerzas para vencer de una vez por todas al supremo Skibidi Toilet.
Si en este video hubo más de un dato que no conocías sobre los Skibbity Toilets, te invito a darle like ahora mismo. Y suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en enterarte de todo lo nuevo de secretos e historia de Skibbities. Bien amigos, esa fue mi teoría y explicación de toda la historia de Skibbity Toilet. Si quieres que hagamos una nueva parte actualizada o si quieres que te explique los secretos del nuevo episodio cuando salga, recuerda que tenemos que llegar a 30.000 likes y todo a suscribirse y activar la campanita. Así que dale like ahora mismo. Yo soy Jorge Stequino 15, nos vemos en un próximo video de Shabelar 2. Un saludo a todos y adiós.